Y vamos a hablar de lo que ha pasado el fin de semana con el U19 y un nuevo título para la Cañadense de básquet. Algo histórico, esto no tiene comparación alguna. Tetracampeón en categoría, lo que era anteriormente categoría juveniles, la previa, el salto a primera división. Y vamos a saludar a los chicos y al vicepresidente de la asociación, Claudio Bragalenti. ¿Cómo te va, Claudio, primero? Bien, felicitaciones. Sí, muy, muy contento, muchas gracias. Yo creo que ya esto se transformó en un clásico, venir con la copa. Increíble. Los chicos. Increíble. Sí, cuatro veces campeón de manera consecutiva, no lo imaginaba ni el hincha más fanático de Cañada o el habitante de esta región más fanático del básquet. Nosotros realmente sabíamos que teníamos un hueso duro de roer, pero llevábamos un buen plantel, un muy buen grupo humano. Estaba muy bien trabajado y como ya hace varios años venimos trabajando con mucho tiempo. Este plantel sin una figura de relieve nacional, porque en los anteriores estuvieron los hermanos Brusino que venían de jugar en equipos de elite. Por ejemplo, estaba Juan y Brusino, que venía como la figura, si bien el resto acompañaba muy bien, él era la figura. En otros estuvieron los dos, en otro estuvo Nico como la estrella del equipo. En este con jugadores aquí del marco local, digamos. Sí, pero ustedes van a ver con el transcurrir del tiempo, y nosotros lo hemos vivido en este torneo, hemos sacado a los dos mejores jugadores del torneo y ya lo han hablado de distintas instituciones. ¿Que son quiénes los dos mejores? Yo eso lo voy a dejar en suspenso. Bien. Porque todavía no salió al aire, pero ustedes que son inteligentes como periodistas y buenos lectores de lo que es esto, se van a ir dando cuenta en el transcurso del tiempo. Chicos que van a llegar también a ese nivel. Muy bien. Para el campeonato argentino, ¿están ya hechas las convocatorias? Todavía no, pero no. Ya nos han adelantado que tenemos chicos. Que van a ser convocados. Tenemos varios chicos. ¿Dónde es el campeonato argentino? En Corrientes. En Corrientes. En Corrientes. ¿Cuánto? Pronto, no queda mucho. 15 días. 15 días. Bien, así que ya debe comenzar a entrenar ahora, ya. Arranque la semana que viene. Yo calculo que la convocatoria va a llegar a la asociación para informar a los clubes y a los jugadores este viernes próximo. Gino Benali, de Sport, felicitaciones. Muchas gracias. Tercer de los cuatro títulos, participaste en tres de los combinados. Claro, los tres últimos. Los tres últimos. Y con un torneo bárbaro este. Sí, no, la verdad que dentro de los tres torneos fue el que más protagonismo tuve. Muy tuve bien. La suerte de ser el capitán. Bueno, creo que sí, fue de los tres el mejor torneo. Bueno, te lo has ganado, digamos, con esto de a poco ir progresando, de haber tenido experiencias muy buenas en Sport, en Sportivo, y esto de los torneos provinciales, donde dabas tu cuota de colaboración en los otros torneos. A lo mejor vos decías no tomando tanto protagonismo, pero estando ahí atento. Sí, creo que eso sirvió mucho, y creo que a todo el equipo, ya que la mayoría estamos jugando en primera, tenemos muchos minutos, la competencia acá de Cañada es dura, es buena, y creo que eso fue lo que nos ayudó a poder lograr esto. En el cierre de la final, un par de bombas de tres, la última impresionante para pasar al frente. Espectacular. Sí. Creo que me estaba dando la confianza. Venía errando y bueno, y por suerte las últimas las pude meter. Entraron. Después vino la etapa de la Henry. La etapa clave, sí. La etapa de Henry para coronar lo que fue un combo de un triple y una etapa espectacular para torcer el partido frente a Santa Fe en la final. Voy a saludar a Emanuel Carmona. ¿Cómo va? Un adoptivo de Cañada, sí, oriundo de Maciel. De Maciel, y está jugando en ADE. En ADE. Bueno, felicitaciones, Emanuel. Bueno, muchas gracias. ¿Cuántos títulos? Tres también. Gino. Lo mismo que Gino, que los Gino. Últimos tres. 2011, 2012 y 2013. 2013, bueno. ¿Y cómo viste el torneo en líneas generales, torneo? No, bien, muy bien. Cañada estuvo muy bien. Yo la pasé bárbaro, igual que creo que todo el equipo. Muy bien, bueno, y una experiencia inolvidable. Y además arruinarle la fiesta a Rosario y ganar al visitante. Muy bueno. Muy bueno. Y Aquiles Montani Wurzel, que también es de Sport. Sí. De Sport actualmente. Muy bien. Bueno, Aquiles, ¿vos sos uno de los más pequeños del grupo o estás ahí en la edad? No, soy 19, pero este es mi primer torneo. Este es tu primer torneo, primer torneo. Bueno, ¿cómo viviste siendo el primer torneo, esta primera experiencia con los chicos? Y la verdad, muy bueno, un grupo de muy buena gente, aparte de ser muy buenos jugadores, todos muy buenos pibes, muy buen cuerpo técnico, la asociación, todo muy bueno. La pasé realmente muy bien. ¿Y se veían como candidatos, Aquiles, a ganar el título o estaba bravo? Y estaba un poquito duro, no teníamos todas las fichas para salir campeones, pero con sacrificio y esfuerzo pudimos sacarlo.
y el padre de la criatura, que no está hoy, pero es Rolly Dianda, que ha dirigido los cuatro seleccionados, su 19, Claudio. Y Rolly ha entendido lo que es el trabajo de selección. Ya no hace falta hacer reuniones previas porque él ya es parte de la asociación, pero junto con él ahora en otro seleccionado como Luquince, que también lo hemos ganado, me lo quiero recordar, tenemos un cuerpo técnico o varios cuerpos técnicos en cada categoría que realmente son de lujo. Si vos me permitís, te quiero quitar un minuto para decirte lo que pasó en el Congreso de Delegado de este torneo U19. Yo me acuerdo, yo me integré en el 2007 a la asociación, lo cual nosotros buscábamos esquivar a Santa Fe y Rosario. Decíamos, tenemos una posibilidad de pasar. ¿Sabés qué pasó en este congreso? Ninguno quería jugar con Cañada de Gómez. No querían jugar con Cañada. Y te lo decían. Nadie se quería cruzar con Cañada. No se quieren cruzar con Cañada. Eso es lo que consiguieron estos chicos. Recordame quiénes son además el resto de los chicos. ¿Te acordás que integraron el plantel? Te pongo un aprieto, pero de aquí de Cañada estaba Celestino Cupuluti también. Sí, yo me recuerdo, pero me gustaría que los compañeros... Sino, ¿quién más estaba? Celestino. Angie Carlacciani de Las Parejas. De Deportivo. Sí, Johnny Torresi. De Aprendices. Y Franco Heredia también de Aprendices. Figura, Johnny Torresi. Sí. Heredia de Aprendices. Heg y Roy de Armstrong. De Norte. Jame de Carcarañá. De Carcarañá. Y Gonzalo Cabiazo, que está jugando en Rosario. Que está jugando en Rosario. Pero es de oriundo aquí de Cañada de Gómez. Sí, seguro. Y el base, que no estamos olvidando, Bubi Casari. Bien, estuvo presente en todo, en todas las fotos, estuvo siempre. El Bubi presente. El Bubi, un saludo cariñoso, afectuoso para él. Figura ganadora. Figura ganadora. Felicitaciones. No se va a. Mira, yo tengo la copa aquí, vamos a mostrarla. Campeón, ahí está. La muestro aquí, doctor. Mira, ahí está. Campeón de Cañada, muy bien. La copa la dejo aquí a mi lado. Es espectacular. El agradecimiento por haber venido, lo que quieras, cortito, Claudio. Cortito, sí. Agradecer a la agrupación de técnico que tenemos el apoyo total, a la agrupación de árbitro, a los jugadores, todo que han hecho preselección y selección, y a lo más grande que son los clubes de la asociación. Por eso llegamos a ser lo que somos. Chicos, muchas gracias. Felicitaciones. No, gracias. Han hecho historia. Van a estar en la memoria de los recordatorios del básquet, en fiesta, prepárense porque fiestas de aniversario que surjan se van a acordar de este momento histórico. No todas las veces pasa, son unos privilegiados. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias realmente de corazón.